le pide al equipo que nos grabe. Mire, así como ayer el presidente López Obrador bateó a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, hasta, híjole, el Jardín Central y llegó al estacionamiento del estadio, ¿qué digo? El estacionamiento, a las calles aledañas, a los restaurantes. Así mismo lo hizo la doctora Claudia Sheinbaum cuando le preguntaron si pues ella iba de alguna u otra forma a aceptar esta exigencia que tiene la ministra Piña de que pues en lugar de atender la transición y atender al pueblo, vayan y pierdan su tiempo, ¿no? En esto. O sea, no es perder el tiempo ir a participar en un foro, pero al hablar de presidentes y de presidentas electas, pues sí, ¿no? Tienen otras cosas mucho más importantes que hacer que andar ahí platicando o discutiendo o teniendo que pues verle las caras a los ministros privilegiados que nos han mantenido también en la absoluta ruina a los mexicanos. Entonces, le plantean esto a la doctora Claudia Sheinbaum, si ella aceptará la exigencia de la ministra Piña y también mire la batea, pero hasta ahí el jardín derecho se pasa de las gradas, se pasa del estacionamiento, llega ahí a las calles aledañas, empieza a botar la pelota y cae en un estanque. Esta es la respuesta que da la doctora Claudia Sheinbaum. Buenas tardes. Permítame que regrese yo a esta invitación de reunión de diálogo que hizo la presidenta ministra de la Corte. ¿Usted estaría dispuesta a recibirla en su casa de transición o en algún otro lugar neutral, por así decirlo, o está cancelada completamente esta posibilidad? El diálogo siempre existe, nosotros nunca nos vamos a negar al diálogo. El asunto es que ya está en manos del legislativo la reforma judicial y por eso se ha abierto la discusión parlamentaria. Ella ya participó personalmente en un diálogo de la reforma judicial, ya hubo este diálogo. Entonces esta idea de que hay que reunirse con la próxima presidenta para cambiar una propuesta que ya se presentó, que fue parte del proceso de Cabaña, pues para eso están los diálogos en la legislación. El asunto es el objetivo que tiene este diálogo. Entonces, no nos cerramos al diálogo, pero sobre la reforma judicial está el diálogo del Parlamento también. ¿Algunos de los temas? Ella ha dicho. O sea, gracias, pero no gracias. O sea que no, señora Piña. Una ministra Piña que ayer usted la veía, ¿no? Ayer y antier, en medio del cinismo, haciendo ahí una serie de cuestionamientos. ¿Por qué no confían en el Poder Judicial? Neta pregunta por qué. Todavía pregunta por qué. Bueno, pues ya lo dio a conocer la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. Ese parlamento abierto es para dialogar sobre la reforma judicial y pues ya se ha dado ese diálogo. No hay necesidad de que ella vaya a estos foros. ¿Y sabe por qué? No hay necesidad porque ella tiene que estar concentrada en la transición de gobierno, en la consolidación de esa transición en absoluta paz, orden, junto con el presidente López Obrador que tiene que consolidar su gobierno antes de irse. La iniciativa ya la emitió el gobierno del presidente López Obrador, está en manos de los legisladores y le están dando chance a ese poder judicial de que vaya ahí a chillotear, como lo hacen en varios espacios. Mire, usted se mete a los programas de los medios corporativos y no sabe cuántas lágrimas de juristas usted va a ver ahí, de gente que vive en medio del privilegio, que se sienten bien enojadas de, pues, se les entiende, ¿no? No podemos, puede ser que no comulguemos con sus ideas, pero se les comprende que, pues, estén muy enojadas de que después de haber incurrido una serie de corruptelas, de irregularidades, de huevas también. Ahora su permanencia al frente de una impartición de justicia esté en jaque y pueda otorgársele a alguien que el pueblo elija, que el pueblo determine. Claro, ¿eh? No van a elegir a don David o a este su servidor, ¿no? No crea que vamos a poner ahí en la boleta ahí a don David el Grande, vote usted por él en las próximas elecciones, sin que tenga algún tipo de conocimiento jurídico, este es su servidor que
pues sí está graduado de derecho, pero no está titulado. Yo estoy titulado como periodista nada más y no me pude titular como abogado por cuestiones del COVID y ya, pues ya estoy acá, ya pasó el tiempo. Vamos a ver si en algún momento puedo llegar a esa circunstancia, pero yo, por ejemplo, a pesar de que estudié derecho, como no me titulé, no podría aspirar a un puesto de impartición de justicia. Se necesita muchísima experiencia. De hecho, ayer así lo mencionaba el presidente López Obrador. Él decía no estar de acuerdo con eso. Le voy a pedir, de hecho, a don David que por favor nos lo busque. Te le voy a decir cuál es el clip a don David para que nos lo busque por ahí de ayer. Aquí se lo voy a buscar. El presidente López Obrador dijo que él no está de acuerdo con que se tenga que tener varios años de experiencia en el Poder Judicial para que pueda ser candidato, para que una persona pueda ser candidato o candidata a un puesto de impartición de justicia para jueces, ministros, magistrados, lo que usted guste, puesto que eso provoca que se malen, ¿no? Que lleguen ahí al Poder Judicial y se contagien de las pues chingaderas que lo identifican, que lo definen a ese del Poder Judicial. Dice el presidente que es mejor, en todo caso, pues que pueda ser un joven o una joven que acaba de graduarse de la carrera de Derecho, que acaba de titularse y que no está maleada. Es, ahora le voy a decir, don David, déjeme ver si se lo puede encontrar. Híjole, déjeme ver. Híjole, no lo encuentro, don David. No se lo encuentro. No, pues no está. No lo encuentro, pero se lo voy a buscar directamente de la fuente. A lo mejor en unos momentos más se lo compartimos con mucho gusto. Me parece que sí hay declaraciones de la ministra Piña. ¿Tenemos declaraciones de la ministra Piña o no tenemos declaraciones de la ministra Piña? Bueno, miren, lo que le encontramos estas, vamos con lo que dijo la ministra Yasmín Esquivel, ¿no? Que propone la aplicación de una elección popular sucesiva que permite elevar el nivel técnico y de competencia de personas juzgadoras. Vamos, son planteamientos mucho más profundos que el tener ahí un Lainez diciendo, ustedes no saben, no lo hagamos. Esto fue lo que dijo la ministra Yasmín Esquivel. Requerimos jueces por elección popular, sí, y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica y el conocimiento de las materias sobre las cuales va a juzgar. La elección progresiva, sobre la que gira mi propuesta, consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas para ir cubriendo en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes por distintos motivos, renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa. Tales posiciones se irán ocupando gradualmente por medio de la elección directa, que a su vez garantice los elevados estándares de calidad de quienes sean postulados. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Le estoy buscando eso que le digo, me pareció muy interesante que el presidente dijera, a lo mejor fue de hace un par de días, pero no sé si se acuerde de esto la queridísima Candelaria. Le digo esto, es muy, muy importante, muy, muy importante. Quiero ver si está por ahí. Nope. Es que está lo del testamento político. No está, fíjese, no se lo encuentro. Pero bueno, vamos a buscar por ahí y se lo prometo, lo ponemos en un ratitito más para no seguirnos atrasando y seguir con la información. Hoy tenemos tiempo, hoy es miércoles y siempre pues las mañaneras empiezan tardísimo, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Y hoy es el día en el que don David y este su servidor estamos felices de que podemos compartir un buen de notas, voces del pueblo y etcétera. Pero ahora sí, mire,